Timo ik matik, nik pia, yek yek tayua, tamak tianis tekus, tamak isiwa pilchonas, yekan walay. La cultura náhuatl pipil en El Salvador ha jugado un papel muy importante por sus costumbres, creencias y tradiciones que han caracterizado a los pueblos indígenas del país. La población pipil llega a territorio salvadoreño en el año 900 a 1200 después de Cristo, situándose en la parte occidental del país. Incluso sí, en San Vicente, Tehuacán, es una población de las primeras migraciones pipiles o toltecas. Entonces, todo el occidente del país prácticamente es de pipiles. Grupos étnicos como los teotihuacanos y toltecas son los que dieron vida a los pipiles, al igual que a otros grupos unidos por el mismo lenguaje, el náhuatl. Bueno, los pipiles proceden de un tronco común, que son los náhuatl. El náhuatl es la cultura y es el lenguaje. Y de ahí se desprenden diferentes grupos étnicos, por ende son miembros de ese tronco náhuatl. Por eso se les llama náhuatl pipiles. El cabello negro y lacio, estatura media y un poco fornidos son algunos de los rasgos físicos que caracterizan a los pipiles, además de su piel morena, quemada por los rayos del sol debido al trabajo que realizan en la tierra como agricultores. Los pipiles eran agricultores, cultivaban el maíz. Este era la fuente principal de su alimentación y aún en nuestros días se considera así. Otros de los cultivos importantes eran el frijol y algunas hortalizas como tomates, chiles verdes y calabazas, considerados parte de su dieta alimenticia. La manta y el algodón eran los materiales utilizados para fabricar su vestuario, muy sencillo pero muy colorido. Las mujeres usaban unas faldas o enaguas que enrollaban a sus caderas y una camisa o huipil. Los hombres también usaban calzoncillos de manta largos y caites hechos de forma artesanal para calzar sus pies. El vestuario pues ya no se utiliza como lo usaban nuestros antepasados después del 32, ya nuestras mamás, abuelas no pudieron usar nuestros atuendos. La religiosidad del pueblo pipil es un aspecto que también los caracteriza, pero sobre todas las cosas adoraban a un Dios creador del universo. La creencia es primeramente creer en un Dios que formó el universo. Formó nuestro planeta Tierra para que el ser viviente tuviera formas como vivir. Las tradiciones y costumbres del pueblo pipil, para muchos, forman parte de un mundo desconocido y fantástico que representa la forma de vida de nuestros indígenas, pero también son parte de nuestra historia. Tat tupal teitinemi tikne ilwikat. ¿Cuál tilía ni te titucay? Timacan, Ashan y Guamumushta. Las creencias, costumbres, tradiciones y adoración a la naturaleza son algunas características de la cultura náhuatl pipil representada en la identidad de los salvadoreños. Según antropólogos, se cree que desde el año 1000 después de Cristo hasta la época de la conquista, la población pipil llegaba a 700.000 en toda el área centroamericana. El idioma náhuatl es el que une a diferentes grupos como los pocomames y también a los pipiles, que traducido significa pequeño o chiquito.
encuentran que la población de acá hablaban similar el náhuatl. Entonces, a esta población que ya vivía acá, antes de la llegada de los españoles, estos indígenas le llaman pipiles, porque se supone que es hablar como niños o hablar en forma diferente. Los nahuapipiles también tenían su capital, y aunque a la fecha no hay datos exactos que indiquen dónde estuvo establecida, algunos antropólogos creen que fue en el ahora conocido municipio de Antiguo Cuscatlán. En la actualidad, una de las principales tradiciones de los nahuapipiles que aún no han desaparecido son las ceremonias que ofrecen pidiendo bendición para sus cultivos y por la sanidad de los pueblos indígenas. El objetivo de una ceremonia es, nosotros lo acostumbramos para curar cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Entre nosotros los pueblos indígenas curamos males artificiales y naturales, ¿verdad? Porque sí creemos que hay hechizos, como le dicen, ¿verdad? Y eso le sale a través del juego o con distintos materiales. Las ceremonias se realizan en altares especiales, donde se presentan ofrendas para los abuelos según las creencias del pueblo nahuapipil. Este altar sagrado es un gran abuelo para nosotros. Primero es que aquí se reciben poderes espirituales. Para nosotros los pueblos indígenas no son cuevas, para nosotros son los pueblos, los altares sagrados que nuestros volcanes hicieron estas erupciones y los dejaron esta enseñanza. Corazón del cielo, corazón de la tierra, corazón del aire y corazón del fuego. La creencia y adoración de los cuatro elementos básicos de la naturaleza es un aspecto que se ha mantenido vivo a través del tiempo en los nahuapipiles. La tierra, uno de los elementos sagrados para los nahuapipiles, siempre fue motivo principal de guerra para protegerla y cultivarla, ya que de ella se obtiene el sustento a través de sus cultivos. La tierra, que es la santa madre de nosotros, ¿verdad? Es la que nosotros más necesitamos. ¿Para qué la necesitamos? Para tener nuestra alimentación. La alimentación sencilla, pero cargada de nutrientes, siguen siendo plantas como el chipilín, la mora, yuca y otras hierbas cosechadas por ellos mismos. Te damos gracias, gran Creador, que tú nos diste compañía humana. Todo lo que hacemos nosotros los indios lo hacemos con fe. El valor y el significado que los nahuapipiles atribuyen a la tierra, tal, al sol, tonal, y la luna, metzli, van más allá de un significado religioso mezclado con cierto misticismo y poderes sobrenaturales para muchas personas. Esa forma de creer y pensar es parte de nuestra historia reflejada a través del tiempo en los nahuapipiles.